Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con SIMPy, ¿no? El paquete simbólico de Python, de la biblioteca para hacer cálculo simbólico en Python. Y en esta ocasión vamos a trabajar un poco con lo que podríamos hacer en términos de cálculo diferencial, y tendremos que ya irnos haciendo hacia resolver ecuaciones algebraicas y algebraicas y diferenciales, ¿no? Por el momento, pues vamos a trabajar un poco con esta parte de cálculo y pues vámonos al Jupyter, vámonos a la computadora. Ok, entonces, como otras veces, vamos a cargar SIMPy, ¿no? Entonces vamos a cargar SIMPy. Vamos a cargar de una vez unos símbolos. Y ya, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es derivar funciones. Entonces, por ejemplo, si derivamos la función coseno de x respecto de x, obtenemos la función menos seno de x. Si derivamos con esta función dif la exponencial de x cuadrada respecto de la x, obtenemos 2x por e a la x cuadrada, ¿no? Ahí está. Ahora, por ejemplo, pues podemos seguir derivando funciones, ¿no? Por ejemplo, x a la cuarta respecto de x, pero no una vez ni dos sino tres, ¿no? Que es equivalente esto a derivar la x a la cuarta respecto de x tres veces. Ahí está, ¿no? También podemos sacar derivadas parciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la expresión exponencial de x por y por z, ahí está, la expresión es exponencial de x por y por z. Podemos escribirla acá, ¿no? E a la x por y por z. Podemos, por ejemplo, sacar la derivada parcial, ¿no? La derivada de x por respecto de x una vez, ¿no? Ahí está. Y
y por z, e a la x por y por z. O podemos sacar la derivada de x dos veces respecto de x. O primero la de x y luego la de y, ¿no? La segunda derivada cruzada. Ahí está, ¿no? Entonces, pues todas las posibles combinaciones de derivadas las podemos sacar aquí, ¿no? No lo sé. De esta misma expresión, digamos la x, luego la y, luego la z, luego la x, ¿no? O sea, derivadas de orden ya más grande, y así nos podemos seguir, ¿no? Y ahí está la expresión. Ok. Ok, ahí está. Ahora, ya tenemos escrita una expresión, ¿no? Esa expresión tiene ella solita ya una función propia, ¿no? Como objeto tiene una función propia de derivada, ¿no? Entonces, puedo sacar la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y. O esta misma, la otra que habíamos hecho, ¿no? La x, luego la y, luego la z y luego la x otra vez, ¿no? Ahí está, ¿no? Y es la misma. Entonces ya cada vez que hacemos mediante símbolos una expresión, pues vamos a ir pudiendo cargar nuestra función, nuestra función de derivadas, ¿no? Y digo, ahí podemos jugar a las derivadas parciales, a las derivadas, de otro tipo, ¿no? O sea, ahí ya. Pues va a depender de qué es lo que andemos, a qué es a lo que andemos jugando, la herramienta que usemos, ¿no? Ahora, también podemos querer utilizar una, por ejemplo, una. Ok, por ejemplo, podríamos querer usar la derivada como una expresión, ¿no? Entonces, le llamamos derivada a la derivada, derivative de nuestra expresión respecto de x, por ejemplo. Entonces, ¿quién es derivada? Pues es la derivada parcial respecto de x, de e a la x por y por z, ¿no? Y si le decimos, no solo me muestres el símbolo de la derivada, sino calcúlame por favor la derivada, pues es esta misma que tenemos acá arriba, ¿no?
Ok. Y lo mismo para la otra, ¿no? ¿Cómo le haríamos con la otra? ¿No? Deriv 2 es, por ejemplo, la derivativa de la expresión respecto de x, luego de y, luego de z, luego de x otra vez, y eso es de orden 4. Deriv 2 es sacar, perdón, si le pongo de orden 4 me saca la última con el orden 4, ¿no? Entonces basta con que haga esto así, y ahí tengo la derivada de orden 4 respecto de x, de z, de y y luego de x, ¿no? De e a la x por y por z. Y otra vez le podemos pedir que la calcule y pues es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces, a veces nos va a interesar tener a la derivada como símbolo o simplemente hacer el cálculo de la derivada de alguna expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos usar también símbolos para representar el orden de la derivada, ¿no? Entonces, digamos que n M, A y B son símbolos, ¿no? M, N, A y B. Ahí están unos nuevos símbolos y hacemos la expresión A a la X más B a la m. Perdón, ax más b a la m, ¿no? Y esto lo derivo respecto de quién, de x. Pero la quiero de orden n. Ahí está. La derivada de orden m de esta polinomial, ¿no? Ok. Ahora vamos rápidamente a hacer un poco de integrales, ¿no? Otra vez, pues nuestra función favorita que son los senos y cosenos, ¿no? Coseno de x respecto de x, está el seno de x, la de e, ¿no? E a la exp de x, ¿no? Respecto de x, e a la x, ¿no? La exponencial de menos x, menos e a la menos x, ¿no? Y podemos ponerle límites de integración, ¿no? Aquí podemos meter una tupla que tiene respecto a quién estamos haciendo la integral y los dos límites de integración, ¿no? Por ejemplo, de 0 a infinito. Con dobles, una doble O. Pues eso integra 1, ¿no? O así, ¿no? Lo que sea. Ahí está. Podemos, por ejemplo, integrar la exponencial de menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿No? Esta ya es de dos variables e integramos primero respecto de x de menos infinito a infinito y luego hacemos la integral respecto de y de menos infinito a infinito. Perdón.
coma, ¿no? De menos infinito a infinito, y es la integral de pi, ¿no? Es pi, ¿no? Esa integral. También podemos otra vez escribir a la integral como una expresión, ¿no? Ahora nuestra expresión va a ser la integral de x a la x respecto de x, ¿no? Integral de x a la x de x. ¿Quién es esta expresión? Pues es esta integral de aquí. Entonces, igual que antes, podemos pedirle que la calcule o que la que la aproxime de alguna forma. Aquí no me va a hacer nada porque esta pues es de esas integrales medias feitas. Pero qué tal si hacemos igual. Vamos a integrar. Ok. No. Vamos a escribirla así. Para que sea el símbolo formal de la integral, ¿no? Y le vamos a poner la función logaritmo de x al cuadrado. Y esta va a estar integrada respecto de x, ¿no? Entonces, esta es esa integral, ¿no? Y esta sí la podemos calcular, ¿no? Ahí está. Si este símbolo le pusiéramos así la integral, y este le llamamos 2, ¿no? Entonces, esta expresión sigue estando así complicada, pero la 2 y la podemos calcular simbólicamente, ¿no? Y entonces, una que esté un poco más puercona podría ser esta. X a la cuarta más x al cuadrado e a la x menos x al cuadrado menos 2x e a la x menos 2x menos e a la x, todo eso por e a la x sobre x menos 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado, e a la x más 1. Respecto de x, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esa integral puercona? Así, ¿no? Ahí tenemos. Y podemos pedirle de una vez a Simpy que la calcule. Y ahí está, ¿no? Tenemos la integral simbólica de esa cosa que estaba bastante horrible y ya, ¿no? Otro ejemplo, podemos calcular la de el seno cuadrado respecto de x. Ahí está, ¿no? Podemos calcular integrales definidas, ¿no? Por ejemplo, x a la y a la e a la menos x, de 0 a infinito. Es esta integral. Y si queremos hacer el cálculo concreto de esta, tenemos la gamma de y más 1 cuando la parte real de la y es mayor
que menos 1, y en otro caso, pues es esta integral que no podemos obtener de forma cerrada, ¿no? Ok. También podemos jugar a los límites, ¿no? Tenemos un símbolo límite, una función de sacar límites de expresiones, ¿no? Entonces aquí calculamos el de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Pues es 1, ¿no? podemos escribir la expresión x cuadrada sobre e a la x. Y calculamos el límite de esa función para x cuando x tiende a infinito, que es 0. Podemos otra vez escribir el límite como una expresión. Entonces nuestra expresión ahora va a ser el límite del coseno de x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces, ¿quién es expor? Ese es el límite, ¿no? Y otra vez a este expor le podemos pedir que lo calcule tal cual y es 0, ¿no? Límites laterales, por ejemplo. ¿No? Entonces el límite por la derecha cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es infinito. Y por el otro lado pues va a ser menos infinito, ¿no? ¿No? El límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito, ¿no? Entonces podemos calcular laterales. Podemos jugar a las expansiones de series también. ¿No? E a la seno de x, y ese lo vamos a expandir en términos de series, ¿no? De para la x alrededor del 0 hasta orden 4. ¿No? Es la expansión de Taylor, ¿no? Podemos remover el símbolo de orden máximo, ¿no? Podemos pedirle que sean de orden más grande, ¿no? Entonces podemos removerle a esta los términos de orden chiquitos, ¿no? No, con la O mayúscula. Ahí está, ¿no? Tenemos esta serie, este polinomio ya tal cual. Y podemos también por ejemplo preguntar alrededor de otra cosa que no sea el cero, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la exponencial de x menos 6, vamos a expanderla en serie de Taylor para la x alrededor de ¿quién? Del 6, ¿no? Y ahí tenemos. Con me lo hace hasta orden 5, ¿no? Ahí está. Y así podemos jugar a las diferencias finitas y otras cosas, ¿no? Pero esencialmente, pues esto es lo que necesitamos de cálculo, ¿no? Sacar derivadas, sacar integrales, sacar límites y series de Taylor, ¿no? Con eso ya tenemos bastante.
Y vamos hacia resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas, pero antes de meternos a ese tema, me gustaría ver un poco de cómo podemos hacer gráficas desde SIMPI, ¿no? Entonces, eso lo empezamos a ver la siguiente sesión y luego ya nos vamos hacia resolver ecuaciones algebraicas y ecuaciones diferenciales. Por el momento le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.